Abuelita, mi café. Chaval, este. Vos debías hacer esto. Ya está grande. Tomá. Poname vos mal mato ahí. ¿Ah? Y acordate que anoche te di los reales. Entonces pasá pagándole los chorizos a la Braulia. Y cuidado, te vas a quedar ahí distraído, ¿viste? Anda retosando. Después le vas a pagar los reales que me prestó a la Mostedana. ¿Mostedana? ¿Cuál Mostedana? Mostedana, la mujer de Nacho, la panzona. Ya es que... Modestana. Bueno, lo que sea, la misma. Es la misma. La misma. Entonces, no te vayas a quedar en el camino con la boca abierta como baboso, ¿oíste? Oíme, chavalo. Es lo que te voy a decir. Antier traíste 4,000 pesos. Ayer 3,000. Si hoy no traes por lo menos 10,000 pesos, va a ver lo que te va a pasar. Va a ver lo que te va a pasar. Y no te olvides de traer una cabecita de ajo y la caja de fósforo. Y los cigarros. Si no traes los cigarros, me matás. Ah, sí, ¿cómo no, abuela? Solo usted sabe. ¿Usted sabe qué? Volvémelo a decir. Idiota. Se han despertado todavía. Son unos recién casados que llegaron anoche. Tomá, estos son los del señor. Lustralos. Estos no se lustran. Se limpian con un trapo. Eso voy a hacerlo yo. Pobreza se sabe querer, pero llorar. Y me destroza que piense que te tienes que ¿ya está eso? Sí, señor. Entra. ¿Y bien, Aragana? ¿Pensás estar todo el día acostada?
¿Café negro o café con leche? Levántate pronto, tengo que ir al Estado Mayor. Parece que me quedaré aquí en la unidad. ¿Por qué no se levanta mi niña bonita? Quedaremos sin azote. No. Arriba. Ay, ay, que tengo mucha pereza. Dame un beso. Ya me voy a levantar. Ay. Entonces, por fin te vas a quedar aquí. ¡Ay, bendito sea Dios! Maldita guerra. Pásame la bata. ¿Toma, niño? En Periquín. ¿Y cuántos años tienes? 2. ¿De dónde sos? Del norte, de Palacahuín. ¿Tienes hermanitos? No. ¿Y tu papá y tu mamá qué hacen? Se murieron. ¿Cómo? Dice mi abuela que les cayó una bomba de un avión de Somoza. ¿Y vos te acordás? No. Ay, chiquito. Tomá, Periquín. Si te llamas, ¿no? Sí. Sí. ¿Eso ahora? ¿Qué venía a hacer? Es que me gané 10.000 pesos. ¿10.000 pesos? A ver, a ver. Dámelo. Apúrate. Ay, mamacita, los perdí. ¿Cómo que los perdí? Sinvergüenza, bandido. Ahora vas a ver. Ahora vas a ver, jodido. Pero se lo juro, los tenía, me los dio un militar. Ay, yo te voy a creer, ¿verdad? Yo te voy a creer.
Caribabosa es lo que me estás viendo, ¿verdad? Toma por mentiroso. ¡Ay, no me pegues! Y esa por sinvergüenzas. Y esa por vago. Y esta otra por animal. ¿Qué es lo que te estás creyendo vos, jodidito, ah? Un maleante es lo que vas a hacer. Hey, Periquín, ¿te pegó tu abuela otra vez? ¿Ah? Vení, hombre, vení. Vení con mi mamone. Casate, no me avisaste, ¿eh? Contanos, ¿y qué tal de luna de miel? Por la chingada, fíjate que tengo que volver hoy mismo a la frontera. Uf, qué mala nota, ¿no? Sí. ¿Y la muchacha? ¿Cómo se llama? Ya vas, Caifás. Adriana, no es de aquí, hombre. Si querés, yo te la cuido, para que no estés solita. Ya va, Miguel, ya vas. Hidalgo, teléfono. Está bien, yo voy. Está bien, Andrés. Hasta la próxima. Hasta luego, pues. Y no te preocupes por este cabrón. Va a tener mucho trabajo. ¿Viste? Bueno, Andrés, cuídate, ¿viste? Ah, pues. Nos vemos. Hasta luego. ¡Ya, ya, ya! Matanza 15. Presidente Lara, organice la defensa circular y quédese al mando del campamento.
se dieron cuenta. Oí decir en el puesto de mando que el capitán no aparece. ¿Qué habrá pasado? Dicen que el sargento Marín fue el último que lo vio cuando un grupo de guardias lo estaba rodeando. Después no supieron más de él. ¿Qué habrá pasado? ¿Lo habrán matado? O a lo mejor lo secuestraron. ¿Y qué estarán haciendo por él? Bueno, dicen que el teniente Lara organizó una patrulla de exploración para buscarlo. Pero yo no los he visto salir. Toma, Periquín. Así te llamas, ¿no? Permiso, capitán. Este chaval, ¿dónde lo sacaste? Esto no es un campo de béisbol, hombre. Periquín, ¿qué estás haciendo aquí, muchachito? Periquín. ¿Y cuántos años tienes? 2. ¿Y tu papá y tu mamá qué hacen? Se murieron. ¿Cómo? Dice mi abuela que les cayó una bomba de un avión de Somoza.
¿Qué quieres, niño? De tierra de mi país.